¿Qué pasa mi chavalería? ¿Cómo estáis? Pues aquí os traigo un salseito de, de la señorería, ¿no? Pero bueno, como es al final cosa de youtuber, pues la vamos a dar por aquí, por Javier Canijo. Menudo veleta, ¿eh? Menudo veleta ¿eh? el Juanca este, tío O sea, yo tengo conversaciones con Juanca Y si las niega las la ponemos, ¿no? Y las vemos, ¿no, Juanca? En el que Juanca pone verde abajo, o sea, no lo puede ver, ¿eh? No lo puede ver, dice que guajo dijo algo de Juanca De cuando la droga, de que no sé qué, que quién coño era él Para utilizar eso para defenderse y que le iba a poner las pilas pero claro el otro le da es el único que le da bola y lo invita a directos y demás y entonces un veleta es igual que aquí no ayer se puso a indignarse por, porque le hicimos una no no atacamos a Antonio David o sea le hicimos una crítica en algo con lo estábamos de acuerdo y ya o sea en plan nadie me dice lo que puedo opinar y lo que no y, y que voy a opinar de todo de todo lo que tenga que opinar o sea no va a venir nadie o sea este canal no este canal no los cinco o seis canales que tengo son míos y puedo decir lo que me dé la gana. El que tenga algún problema Ya sabe dónde están los jugados Me da a mí que algunos no están muy contentos Con el primer directo de Antonio David Flores El que se pique es porque ajo come Y de hecho le hizo un vídeo, ¿eh? O sea, el Juanca le hizo un vídeo ajo también Criticándolo por Por ponerse a hacer un directo A la vez que A la vez que Antonio David, que el debut de Antonio David Pero bueno, ahora parece que como el, estarán la, las Ramonas, las bajistas estarán un poco en dándole, aplaudiéndole y demás, pues se viene arriba, ¿no? Y se ha, le ha hecho un vídeo a Enrique, tío. Enrique, que es un cachopán, que el pobre, lo más noble que hay, no se mete con nadie ni nada, pues se ha puesto ahora en contra de Enrique porque por un comentario que vio allí en el chat, ¿eh? O sea, no lo perdáis, vamos a ver el vídeo. Tardas a todos, bienvenidos. Ah, por cierto, me gustaría racionarlo bien con mi cara, pero es que la verdad me acabo de... Es que estoy con migrañas, ya lo he dicho antes en el otro canal, estoy con migrañas hoy, por la mañana me han tenido completamente bloqueado, No me, no me... tenía que hacer un montón de cosas no puedo hacerlo por la... Por la jodida migraña, ya sabéis, los que va lo a ya sabéis cómo es, ¿no? Y no puedo hacer nada, tío, estoy aquí sin vestir ni nada y no me voy a grabar con esta cara, ¿vale? Entonces reaccionamos hoy a este vídeo sin cámara, ya luego me veréis la carita. Vamos a un nuevo vídeo de Juan Cablop y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Me encanta que le ponga música a fondo, eh, en plan música de tensión, ¿no? Música súper épica. Y le pone el tonito así hablando de... Hola, bienvenida chicas, bienvenida Juan Cablo, Como si estuviéramos en el canal de Pocoyo, ¿sabes? El canal de Pocoyo no es este, precisamente es otro, ¿vale? O sea, este tío que decía que iba a coger un autobús para ponerme las pilas, ¿eh? Que iba a venir a Sevilla a ponerme las pilas, que cuando quiera cogía un autobús y venía para acá. El hombre de los autobuses. <laughs> bueno, pues Enrique García se ha subido al carro definitivamente de Javi Oliveira. Yo como soy... Una, una persona que habla claro y se viste por los pies, pues me... Nah, mentira, o sea, claro, no hablas para nada. O sea, ni siquiera te gusta Antonio David, ni te gusta Olga Moreno, ni te gusta nadie de esta gente. Eh, ayer los puse en el directo, yo tengo vídeos tuyos con, donde ni siquiera sabes del mundo del corazón. Tu canal era de política antes, ¿vale? De defender a, a Vox y cosas así, ¿no? Y no triunfabas, ¿vale? Y como no lo triunfabas y viste que aquí había un... Aquí hay atajo, ¿no? Eh, hay muchos compañeros que no les importa el mundo del corazón y que no han tratado el corazón de la tele en su vida y que no han visto el Telecinco en su vida y cuando han visto que estos temas han, han venido mucha audiencia ahora por parte de Juanjo y mía el año pasado, pues se han, se han puesto a corazón y bueno, está bien, ¿no? Al final cada uno se tiene que buscar la vida, no critico eso, ¿no? Pero que este hombre es un beletón, que este hombre es un beletón de lo bueno, este hombre se arrima a lo que, bueno, eso ya lo sabéis, no hace falta que os lo explique, ¿no? Me da igual. Porque yo tengo mi conciencia muy tranquila. Ayer yo estaba viendo el directo de Javier Oliveira a ver lo que decía de mí. Que... ¡Ah! <laughs> Pero, wanka, si me pegué toda la tarde diciéndote que hiciéramos una llamada. O sea, ¿por qué no subiste y lo hubiéramos aclarado todo? En plan, que, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te parece mal de las cosas que yo he dicho? ¿Por qué no subiste? Te digo yo la respuesta, porque no podrías contestar. ¿Vale? En plan, porque no tenías absolutamente nada que contestar. Ni de coña me hubieras podido argumentar nada de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Ni nada de lo que yo estoy debatiendo estos días. Porque es completamente lícito lo que yo pienso y real, ¿vale? Lo que pasa es que es una verdad incómoda que eh, a la gente le cuesta asimilar porque tienen interiorizada unas cosas durante toda la vida que, que, que no son capaces ya a esta altura de la vida de quitarse el chisma, ¿no? Pero simplemente cuando, cuando yo te pregunto a ti que me lo argumentes, pues no me lo podrías argumentar. Porque no hay ningún problema. No le he faltado el respeto a nadie. No le deseo el mal a nadie. ¿Vale? Y, y por supuesto que a todo el mundo le vaya muy bien en la vida. ¿Vale? <laughs> o sea, yo no he faltado el respeto jamás eh, en este tema a nadie. ¿Vale? Dijo barbaridades, pero no voy a entrar. Bueno, yo barbaridades no dije. Dije que eres un barrio bajero. O sea, literalmente lo eres. ¿Vale? Una persona que... Eh, una persona que cuando... En vez de debatir por cosas de internet, ¿no? Porque estamos en internet debatiendo temas de la tele, de no sé qué, no sé cuánto. En vez de debatirme, o charlar como personas civilizadas, ¿no? Educadamente y tal. Eh, Me dices que vas a coger un autobús para decírmelo a la cara a Sevilla. <laughs> es como... Eres un barrio bajero, Juanca. Un barrio bajero que, bueno, en YouTube cualquiera se puede crear cuenta Y se puede abrir una cuenta y subir vídeos, ¿me entiendes? Pero no te dije más, ¿eh? O sea, no te falta el respeto más que tú a mí que me llamaste sinvergüenza. Ah, que por cierto, que dijo Juan, que en el vídeo de ayer, esto nos estuvimos riendo, que él no me llama a mí sinvergüenza. Que él ha dicho que yo tengo poca vergüenza. O sea, eso me recuerda cuando Joan Planas dijo que él no me llamó maltratador. Que dijo que yo tenía una relación de maltrato. O sea, igual, ¿eh? Igual, ¿eh? O sea, eh, Barrio Sésamo, en plan, el entendimiento y la comprensión es buenísima, ¿eh? Y entre que veía a los chats, Enrique García, eh, como Javi estaba hablando del vídeo que le hice, Enrique García eh, escribió en el chat para que le conozcáis un poquito más y sepamos de qué pie cogeamos cada uno. Porque a ver, a ver, vamos a ver. Vamos a conocer un poquito más a Enrique y vamos a ver de qué pie coge. A ver, venga, vamos a verlo. Que yo soy una persona muy clara. Que tú no eres claro, mentiroso, que no eres nada claro. Que cuentes lo que me dices a mí de guajo, que no eres nada claro, tío. O sea que tú un día dices una cosa y otro día dices otra, tío, que no eres nada claro. Coño, ya. Mentiroso. ¿Escribió esto que veis aquí? A ver qué. Juanca, aún no te ha pedido perdón ni ha eliminado el vídeo. ¡Oh, qué grave lo que te ha puesto, Juanca, eh! ¡Oh, qué grave! ¿eh? Ahora comprendo que nos hayas bloqueado ante tal ofensa. ¿Cómo te ha podido poner esta agresión. Juanca aún no te ha pedido perdón ni ha eliminado el vídeo. Ojo, oh, me está preguntando si me has pedido perdón o has eliminado el vídeo. Cosa que sería frecuente en ti que lo haces dos o tres veces por semana y lo tengo. ¿Vale? Tengo como... Eh, intentas en Twitter tirarme mierda, al rato borras el tweet, al a, a los dos días... Me, bueno, me pides perdón por privado en Instagram, yo te digo, vale, va, no pasa nada, porque paso de ti, ¿vale? Eh, me vuelves a tirar mierda, para ver si las juanjistas te siguen, como no te dan bola y en Twitter te sale la jugada mal, otra vez borras el tuit y eso lo haces como tres veces por semana, ya me he acostumbrado. Entonces, literal, en esta ocasión estás tardando mucho en eliminar el tweet y, y pedirme perdón por un tweet que pones un vídeo que nada tiene que ver con lo que estás diciendo, tío. O sea, en plan, ¿qué es lo que te ha dicho aquí el Enrique, churra? ¿Esto es ofensivo? ¿Que me pregunte si me has pedido perdón o has eliminado el vídeo? ¿Dónde está aquí la falta de respeto, Juanca? Y ponía... ¿Pero Juanca no ha pedido perdón todavía ni ha borrado el vídeo? ¿Pero yo de qué voy a tener que pedir perdón? Explícamelo tú a mí. ¿De qué tengo que pedir perdón? Pues yo te lo digo, ¿vale? lo te lo dirá Enrique, también seguramente te responderá. Pero yo te lo digo. Pues cogiste un clip en el que decías que yo era un sinvergüenza. Y que yo faltaba el respeto a Juanjo eh, Y que no respeté la muerte de su madre. ¿Vale? A mí me parece que el único sinvergüenza es tú, que llevas tres vídeos monetizados de la muerte de, tu, de la madre de tu amigo. Yo creo que yo soy el que más ha respetado a la, a la madre que todos ustedes, fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero vamos, que de eso tienes que pedir perdón que cogiste un clic que nada tiene que ver. Que si yo fuera igual que ustedes hubiera reportado el clic, el tweet, con el vídeo. Pero vamos, tienes que pedir perdón de muchas más cosas, ¿eh? seguro. Pero ahora mismo esa es la, la primera, así que se me viene a la cabeza, ¿vale? Desolidarizarme. Con un amigo Porque no sé si es tu amigo, el mío sí Nah, no es tu amigo, lo pones verde el por El mío detrás. sí nah, 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 pues vaya amigo O sea, con, como amigos como tú, ¿quién quiere enemigo? Nah, nah, nah lo pones verde por detrás Cuando quiera Juanjo que venga, me pregunte y yo se lo enseño ¿Vale? Le has dicho barbaridades en, 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 va, Le has ido diciendo por ahí barbaridades Juanca, barbaridades Cuando quiera Juanjo saberlo, lo que dices de él, que me lo pregunte y yo se lo digo Qué falso, tío Pues vaya amigo ¿De qué tengo que pedir perdón ni borrar yo ningún vídeo que le haya hecho yo a Javi? ¿Por qué? Si yo tengo mi conciencia muy tranquila. Pero voy de frente. Ah, no, mentira, mentira, tío. O sea, para nada, ¿eh? O sea, todo mentira este vídeo, ¿eh? Lo voy a dejar ya el vídeo, creo, ¿eh? O sea, todo mentira, ¿eh? Todo mentira. Tú que vais de frente si estabas allí en el chat escondido que estabas a, incluso con otra cuenta porque si hubieras estado con tu cuenta la gente se te hubiera, te hubiera visto ¿sabes? o sea es te tragaste allí mi directo dos o tres horas en vez de subir en llamada conmigo y aclarar las cosas tío nada de frente para nada tío de frente para nada te mandé 800 mil mensajes por instagram y, y no, no lo has abierto para que no salga el visto tío nada 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 nah, de frente no vas pero para nada ni conmigo, ni Entonces, con Juan, a raíz yo de eso, para que estéis entre y en, conte en contexto de lo que os quiero explicar, porque evidentemente eh, está corriendo una cosa por Twitter que Enrique García ha dicho, o, o la voy a poner ahora, me tengo que defender. Eh, a raíz de eso, yo le puse a Enrique, y eso es cierto, le puse... A ver si le explicas a tu audiencia por qué tengo yo que pedir perdón o borrar ningún vídeo que yo haya hecho. ¿Por qué? Entonces, claro, yo me estaba defendiendo, ¿no? Porque él está ahí poniendo en medio de un chat, pero Juanca no ha borrado todavía el vídeo y no ha pedido perdón. Yo que, de, que tengo que pedir perdón, ahí está el vídeo subido. Por, por darle ánimo a una persona, por eso tengo que pedir perdón. No tío. Te... Nah, mentira, tío. O se te está subiendo al carro. Tú no estabas haciendo mmm, vídeos por darle ánimo. Si tú quieres darle ánimo, se lo daría se lo por privado que seguramente lo haría. Pero cuando tú lo haces también en público, como bien dije el otro día, es para que la gente te diga, ¡oh, qué bueno eres! ¿Sabes? Bueno, a ti no, a ti no pasa nada, porque tú no... Tú más o menos tienes una relación con él, ¿me entiendes? Pero yo lo que he hecho no ha sido ni una falta de respeto, ni, ni le he insultado a nadie, ni faltaba a nadie. Lo que yo he hecho ha sido no hacerlo, porque no tengo por qué, evidentemente, ¿no? O sea, sería la hostia, ¿no? Una persona que me ha dicho las cosas que me ha dicho. Y, y he criticado. A algunos que lo han hecho por postureo y para ganarse el favor de, de bueno de la gente que estás buscando tú y que te están dando likes y demás vale o sea es simplemente eso y yo no hago las cosas porque necesite aprobación yo es que no soy así tío de verdad o sea si ustedes tenéis la necesidad de hacer cosas para ganar la aprobación de la gente y para tener 200 seguidores más pues vale estupendo yo no tío yo soy yo yo soy sincero yo soy transparente y así sea pierda lo que pierda tío o sea no me importa de verdad no, no necesito que nadie me apruebe, de verdad. Me apruebo yo. Me apruebo yo y me considero de lo mejor. Me, me considero el mejor, de hecho. ¿Vale? Juanca. Eh, tú no hiciste vídeos apoyando a un compañero. Tú hiciste vídeos de salceo. Tres. Sobre la muerte de la madre de Juanjo. Tres vídeos de salceo. Y no considero... ¿Sabes? Porque a lo mejor que lo hagan otros medios o lo que sea. Oye, pues ha fallecido tal. Como cuando tu amigo lo hace, ¿no? Tu amigo hace 30 vídeos cuando se muere Mila. Tu amigo hace 30 vídeos de Salseo cuando se muere el hijo de Ana Bregón. Tu amigo hace 30 vídeos cuando se muere Alex Casa de Moon. Entonces, eh, lo podríamos haber hecho los demás y no lo hemos hecho porque sí que tenemos respeto. ¿Vale? Por las pérdidas. Ustedes no tenéis respeto ninguno por las pérdidas. Ustedes lo que os agarráis es al populismo barato. Al populismo barato de las Ramonas. Punto pelota. ¿Vale? Que yo digo verdades incómodas ya pero no se pueden desmentir porque son verdades que incomoda y frustra porque tenéis interiorizados otras cosas vale no, no te iba a hacer ningún vídeo pero que es que como más puesto lo que vamos a poner ahora ...ahora... pues entonces si sí lo... nah, no ibas a hacer ningún vídeo pero el que me hiciste a mí ayer tenía 30.000 visitas no estás teniendo eso últimamente nos vienes pidiendo colaboraciones y nos viene pidiendo ayuda y que te promocionemos desde hace un mes a mí a antonio david al otro, al de la moto, por favor mencioname en tu directo, por favor salúdame, por favor dame, un, dame una mención, ¿sabes? y ya este tema, vas a hacer 800 vídeos y yo lo veo perfectamente yo lo veo perfectamente, al contrario no hay que criticarlo, pero no te pongas moralista nadie te obliga a hacer el vídeo ¿vale? haces el vídeo porque te va a ir bien lo voy a... si sí te lo hago porque me tengo que defender y me estás demostrando que tienes la misma clase más o menos que Javi pues tal vez, y no estaría nada mal, la verdad, no estaría nada mal. A mí lo que no me gustaría tener es tu clase, ¿vale? Que luego vas a la gente diciendo que vas ahí a decirle, a enfrentarles cara a cara cuando te critican, ¿no? Que vas a coger un autobús y vas allá a Sevilla. A, 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 ya me gustaría ver qué es lo que vas a hacer tú aquí en Sevilla, ¿vale? También te digo, ya me gustaría ver qué es lo que, qué es lo que harías tú aquí. Pero que luego tiene que dar tu, tu mujer la cara por ti, ¿vale? Y hacer un vídeo diciendo tú que, ay, ah, ya subí un vídeo sin mi permiso, cuando no, ¿vale? a o sea, acuéntate, Juanca. Entonces, a raíz de yo hacerle eso, mirar lo que me pone el machote. Explícale tú a tu audiencia por qué llevas tres vídeos monetizados sobre la madre de Juanjo. Tú dentro de cinco minutos, terrible respuesta de Juanca Enrique García. Literal, literal. Pero es que no veo qué es lo que qué es lo que te ha puesto aquí, que sea mentira o qué es lo que te ha puesto aquí, que sea malo. O sea, no entiendo tu queja. Es que llevo ya, vamos a terminar el vídeo y no ha puesto nada en plan que sea malo. Monetizando a costa de la madre de Juanjo. Cuando lo que estoy haciendo es animar a un compañero que lo necesita, que yo he pasado por eso, que yo no tengo madre. Que Juanjo no necesita a nadie de internet para que lo anime, que para eso tiene a su familia. ¿Vale? Que tú, Juanjo, puede agradecer, por supuesto, los mensajes bonitos, las muestras de cariño, las flores, que he escuchado que hay gente que le ha llevado flores al tanatorio, por supuesto. Pero de la gente a la que él le tiene aprecio. ¿Vale? A Juanjo de nada le vale eh, palabras que sean cumplidos de gente con la que no se lleva, ni de gente a la que no conoce. ¿Vale? O sea, es que... Sí, él puede decir gracias porque es lo típico, ¿no? Agradecer, ser agradecido y demás. Pero que Juanjo no necesita nada de alguien que no conoce y de alguien que no es nadie para él. Yo si a mí me pasara, yo no necesitaría ni me ayudaría en nada que alguien me hiciera un cumplido. Simplemente sería eso para cumplir. Y yo no soy un cumplido. De verdad. Bueno, sí soy un poco cumplido, ¿no? No sé, no sé. opina ustedes, familia, ¿soy un cumplido o no? Que sé lo duro que se pasa. Y que venga un personaje de estos. Que lo único que hace es arrimarse a uno y a otro y cuando no le interesa les da la patada para <laughs> Ay, pero cómo te has definido a ti mismo, tío. Tío, que... ah, mírate para atrás, anda. Mira tu recorrido. Suscriptores. E intenta no meterse con nadie para no perder suscriptores porque no es una persona clara. Es muy falsete. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver si yo entiendo una cosa. ¿Te estás quejando de que alguien eh, intente no pelearse con nadie? <laughs> ¿Esa es tu queja? O sea, tu queja es que alguien intenta no pelearse con nadie. Ah, vale. Bonita queja. Entonces, ¿os quejáis cuando alguien se pelea con los demás porque es claro y le dice las cosas claras y busca polémica? Decir que busca polémica, pero cuando alguien intenta no pelearse con nadie, también lo criticáis. Tú no dices las cosas claras, tú sí que eres un falso, ¿vale? Tú, tú eres un falso. Tú, porque tú criticas por atrás y por delante pones buena cara. Eso es un falso. Las personas que dicen lo mismo por atrás que por delante no son falsos. ¿Vale, Juanca? Venga, aprende y hasta luego. Y anda, eh, hazme otro videito y te gana otra 30.000 visititas.